Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el profesor Jorge y la maestra Andrea. Y bueno, tenemos el gusto de estar en la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, en el área de GES Media. El propósito principal es poder retomar las actividades con nuestros alumnos. Y bueno, les enviamos un saludo muy caluroso a ustedes. Y bueno, después de lo ocurrido, que ustedes saben, en este 19 de septiembre, pues fue una situación que de momento nos dejó incomunicados, pero es tiempo de retomar y hacer nuevas fuerzas para continuar en este trabajo, que es el de poder transmitirles a ustedes los conocimientos en la materia de español. Nos estamos refiriendo propiamente al proyecto de analizar y comentar cuentos de la narrativa latinoamericana. Por ello es muy importante hacer una pequeña introducción a este tema y que ustedes puedan entender que los avances, por ejemplo, en cuanto a tecnología del siglo XIX, en donde, por ejemplo, podemos ver el lanzamiento de la máquina de vapor, se ve después reflejado en el siglo XX con una máquina ya de combustión o de gasolina. Esto es algo de los avances que hay en cuanto a tecnología. Pero todo esto tiene que ver con nuestra sociedad. Implica esto que nuestra sociedad también fue arrastrada por estos dos principales motivos que yo les estoy mencionando, en donde la sociedad, o sea, los seres, fuimos también transportados de una sociedad que era de una producción de casa en casa, una producción después a una industria y después finalmente a una gran industria o a un gran trabajo. Esto sucedió en las grandes ciudades. Sin embargo, en el campo, en Latinoamérica, donde nosotros somos parte de ello, se dieron estos dos acontecimientos, tanto un avance en la tecnología, pero también un retroceso en las personas. Podríamos ver gente con muchas necesidades, con muchos problemas, y así los autores empezaron a escribir estos cuentos latinoamericanos en donde de alguna manera reflejaron el sentir y la forma de hablar de las personas de lo que es ahora lo que es nuestra América. Y para hablar un poco acerca del cuento, debemos de definir primeramente el cuento. Esto nos ayudará la maestra Andrea y de mi parte creo que sería importante entrar en materia. Y la manera como podemos hacerlo es a través de poderles contar un cuento y después analizar sus características. Déjenme contarles una breve historia acerca de este cuento. El cuento que les voy a narrar es un cuento que se realizó en escuelas secundarias técnicas por una profesora de la técnica 63. Se llama El león que perdió su cola. Pongan mucha atención en esta actividad. Decían en una selva hay un león. El león, como ustedes lo saben, es el rey de la jungla, y este león muy feliz se despierta una mañana y cuando está despertando se va a dar una gira a todo lo que es su reino. Cuando está en su reino se da cuenta que él era muy feliz y en esa alegría va caminando y como había llovido la noche anterior él se cae, y cuando se cae él, en ir botando de un lado a otro en la maleza, llega hasta donde hay un charco tremendo de agua con lodo y pierde ahí una parte muy importante que es su cola. Después de que esto sucede, él regresa a su reino, pero se da cuenta de que se reían mucho de él porque un león sin cola pues no es león. Y se dan cuenta que los changuitos empiezan a reírse, las jirafitas también y los hipopótamos. Este cuento va creciendo en su dimensión a tal manera que el león se siente totalmente triste y quiere abandonar el reino. En eso el grupo de vasallos que él tenía le dice: no, no te vayas, regresa, porque esta selva no sería nada sin ti, porque tú eres el león, el rey, y tú tienes que de alguna manera gobernarnos, si no, no sabríamos qué hacer. El león, un poco avergonzado, regresa, dice: pero es que no tengo cola. Uno de ellos, el changuito, uno de los principales de sus súbditos, le dice: yo te prestaré mi cola,
Cuando se la presta, el león dice, bueno, pues no se ve mucha la diferencia, y entonces sale a su reino a dar un paseo. Cuando está dando este paseo, se da cuenta que siente unas ganas, pero casi casi no las puede controlar, esas ganas de ir a un platanal y agarrar un montón de plátanos, y se los come y se llena su panza de tal manera que regresa indignado y triste. Dice, no, es que yo no tenía ganas, pero la cola me hizo hacer diferentes cosas. Finalmente este león se sintió frustrado, pero hubo otro de los personajes de ahí, un cocodrilo, que dice, ahora yo te presto la mía, es muy pesada, no va a causar ningún problema. Después de esta situación, el león se va y siente muchas ganas de irse a meter a lo que es el agua que estaba ahí, un río. Se mete, pero cerca de 3 minutos él trata de salir y la cola lo sumerge. Entonces él regresa nuevamente y dice, no, yo no quiero que nadie más me preste su cola. Finalmente deja la cola y se va muy triste. Cuando va saliendo, escapando ya en la noche de ese su reino, llega hacia una parte y ya para despedirse ve que 2 pequeños pajarillos están levantando algo, como un trapo, algo que estaba por ahí. Regresa y a la lejanía se va acercando, así como en cámara lenta, close up, hasta que ve que era su cola. La limpia con mucha alegría, le echa agüita, le pone jaboncito, la deja de nuevo y se la pone. Y en ese momento ese león volvió a ser un león feliz y contento y recuperó lo que es su autoestima y ser el león de la selva. Este cuento que les acabo de contar tiene unas características y son las partes principales que yo quiero que pongan mucha atención, y la maestra Andrea nos va a decir y hablar acerca de ello. Hola chicos, buenas tardes. Pertenecemos a lo que es Técnica 40. Es un placer estar, aunque sea por este medio, con ustedes y volver a nuestras actividades cotidianas después del suceso que se llevó a cabo el 19 de septiembre. Muy bien, después de escuchar al profesor con este cuento, vamos a retomar el tema. Cuento, ¿qué es un cuento? Llamamos cuento aquel perteneciente al género narrativo, dentro del cual hablamos de leyenda, mito, fábula y novela. El cuento es una narración breve, que puede ser oral o escrita, en la cual podemos encontrar personajes ficticios, es decir, estos son creados por el autor, y en este caso la historia puede ser real o puede ser también ficticia. Nosotros en este punto nos vamos a ubicar precisamente en lo que es el cuento latinoamericano. En este caso, el cuento latinoamericano surge en lo que es el siglo X, en lo que es el siglo XIX y siglo XX. En este caso, ¿por qué surge? A partir de lo que es el autor Edgar Allan Poe, estadounidense, que él pensaba acerca de que aquellas pequeñas frases, aquellas pequeñas situaciones que un personaje puede derivar, se pueden crear cuentos diferentes. El cuento latinoamericano tiene una característica principal, es decir, nosotros vamos a hablar de un cuento latinoamericano, aquellos países que por nacionalidad, por lengua materna, utilizan el español, el portugués y el francés. Aquellos países que tienen este idioma van a llamarse o se van a denominar países latinoamericanos o países de América Latina. En este caso vamos a encontrar a muchos autores representativos de este tema, como Amado Nervo, Rubén Darío, Jorge Luis Borges y Augusto Monterroso. A partir de este punto, nosotros contamos con ciertos elementos en lo que es un cuento. La estructura de un cuento es ambiente, que se deriva en 3 situaciones, ambiente físico, psicológico y social. Hablamos de una trama. Cuando nosotros nos ubicamos en lo que es un texto narrativo, vamos a ubicarnos que la trama se va a dividir de la siguiente manera: planteamiento o inicio, nudo, desarrollo, clímax y desenlace. Recordemos que el desenlace puede tener 3 tipos de finales. Podemos tener lo que es el desenlace abierto, en el cual nosotros podemos imaginar qué final puede tener esa historia, en lo que es el desenlace cerrado, que el autor es el que crea el final y ya no podemos generar alguna otra historia a partir de ahí, y lo que es el desenlace sorpresa, es decir, donde nosotros como lectores vamos a tener una impactante sorpresa, ya que el autor decidió ya sea
algún personaje principal puede morir. En este caso, principalmente es el protagonista. Una característica de los cuentos, en este caso, son los personajes, aquellos que son creados por el autor. En este caso, vamos a denominarlos, que los dividimos en tres tipos de personaje. Personajes principales, que es el personaje protagonista y el personaje antagonista. Es decir, el personaje antagonista, la persona o el villano de la historia, el personaje protagonista, aquel que va a girar, en el cual va a girar toda la historia, y lo que van a ser nuestros personajes secundarios. En este caso, ¿en qué consisten nuestros personajes secundarios? Bien, aquellos son amigos, compañeros que van a coadyuvar a lo que es el personaje principal para que lleguen a su cometido o a su objetivo. Y por último, los personajes episódicos o fugaces. ¿En qué consisten? Son aquellos que solamente vamos a encontrarlos una vez en la historia. ¿Okay? Bueno, resuelto en este caso. Ambiente. Tenemos tres tipos de ambiente, como lo mencionaba hace un momento. El ambiente físico, obviamente, es el lugar en el cual se va a desarrollar la historia. El ambiente social es aquella situación social, como lo mencionaba el profesor, durante lo que fueron los cuentos latinoamericanos surgieron grandes inventos y grandes cambios en la sociedad. Entonces son aquellos ambientes sociales en los cuales se desarrolla la historia. Y tenemos también lo que son los ambientes psicológicos, en los cuales vamos a ubicar las emociones que ese cuento, esa narración, ese texto nos hace sentir a nosotros como lectores. ¿Okay? Ahora bien, cuando nosotros identificamos todo lo que es esta estructura, estos elementos del cuento, ¿qué es lo que vamos a realizar, chicos? En los blogs, en las páginas que vamos a estar colocando cierta información más precisa, en donde ustedes pueden ubicar enlaces, como por ejemplo, vamos a visualizar el origen del cuento latinoamericano, esto lo vamos a ubicar en un canal de videos, y también vamos a ubicar lo que son las características del cuento latinoamericano. A partir de este punto, vamos a iniciar nuestras actividades. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Punto número uno, voy a visualizar estos videos y posteriormente voy a elaborar un mapa conceptual basándome, obviamente, en las preguntas: ¿qué es un cuento?, ¿cuándo surge?, ¿y qué característica tiene el cuento tradicional, el cuento literario y el cuento latinoamericano? Que son distintos, ¿ok? Posteriormente, vamos a hacer, después de haber realizado nuestro mapa conceptual, vamos a comprar un mapa mundi y vamos a localizar el continente americano. Con colores vamos a visualizar, vamos a identificar los países latinoamericanos, aquellos países en los cuales vamos a ubicarnos y que vamos a encontrar grandes historias. ¿Okay? Ahora, ya que tenemos este material, lo vamos a estar mandando, lo vamos a enviar nuestro trabajo al blog o a la página de internet de acuerdo a la escuela que nos corresponde para que nosotros como maestros realicemos el proceso evaluatorio. Esto es importante, jóvenes, por ello les pido que con sus compañeros les comuniquen esta información. Si ustedes aún no tienen el material, por favor, vamos a ver la manera de poder realizar estas actividades. Lo podemos hacer en hojas tamaño carta, hojas blancas, en hojas de blog, como ustedes lo deseen realizar, pero tenemos que realizar estas actividades. Recuerden, estamos ante una situación, pero también vamos a tomar en cuenta que tenemos que realizar nuevamente nuestras actividades. Tenemos que reubicarnos y realizar nuestras actividades diarias. Por el momento no podemos estar dentro de nuestras aulas, pero vamos a estar por medio de, en este contacto con ustedes para estar más en trabajo, chicos. Es una forma diferente tal vez de aprender, de un proceso diferente de la enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, nos va a servir mucho para poder realizar nuevamente nuestras actividades, ¿ok? Ahora, ya que tengo esas actividades, ya que tengo mis dos primeras actividades, no sé si el profesor desea agregar algo más a sus alumnos respectivamente. Bueno, por mi parte nada más es el que puedan ustedes buscar la información de cuentos latinoamericanos, puedan leerlo
Y bueno, la actividad que yo recomendaría que pudieran hacer es que en cuatro cuadros puedan hacer una especie de boceto de qué es lo que está pasando en cada cuadro, analizar los ambientes, la forma de pensar, qué están sintiendo, y seguramente te vas a encontrar que en los cuentos latinoamericanos tendrán una forma distinta de hablar, distinta de decir las cosas, y a veces es lo mismo, pero como es otro país, lo dicen de distinta manera. Entonces, esto te ayudará mucho a que puedas enriquecer el vocabulario y sobre todo que seas más analítico, que puedas profundizar más en el texto y obviamente puedas disfrutar de lo hermoso que es la literatura latinoamericana. Por mi parte es todo. Gracias. Muy bien, chicos. Bueno, para concluir, por favor, estén atentos en lo que es nuestra plataforma educativa Kuiper School. Vamos a estar implementando actividades y también vamos a estar en contacto. Cualquier situación, por favor, háganlo saber. Cualquier situación, duda, pueden ir a lo que es la escuela para ver si hay alguna notificación o algún aviso muy importante. Para concluir este momento, chicos, cierro con una frase del autor Jorge Luis Borges: el verbo amar, soñar y leer no soportan el modo imperativo. Nos vemos en nuestra próxima emisión.